Hola, Santiago. Hola, Charlie. ¿Cómo estás? Ahí vendiendo mis cosas. Qué bien, qué bien. ¿Quién como tú que tienes trabajo, hermano? ¿Tú no estás trabajando? Hoy estoy pateando latas, hermano. La cara de... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pechocheras? Sonríe, hermano. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué sonrisa, hola, hermano? Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Estás trabajando de mimo? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa, hermano? No sabes cómo me siento, loco. ¿Qué pasa? A ver. Presionado, hermano. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Debo al banco. Pucha, viejo. Ya te fregaste. Ya. Cuéntame, y no tengo trabajo. Ya. Y mi hermana, que nos cierra el negocio, me dejó en la calle, hermano. Charlie, las cosas se solucionan rápido, hermano. ¿Por qué te complicas? Qué dramático es este loco. Oye, mira, yo tengo este vale a pedir en el municipio. Mi tío trabaja ahí. ¿Sí? Claro, hermano, pucha. Tengo una super garaza ahí, compadre. Me va a dar chamba de ingeniero, compadre. ¿De ingeniero tú? ¡Claro! No te pases tampoco, no me hagas con tus bromas, pelón. Oye, de ingeniero, ¿no has visto cómo me levanto los mecs yo? Oye, tienen ingenio para tocar la guitarra, oye. Oye, Charlie, qué falta de confianza, hermano. Sonríe, pero si no, tienes que sonreír. Oye, este, oye, chame, hermano. Oye. Mira, vas a tener este sueldo mensual, así, segurito, hermano. CTS, jubilación, vacaciones pagadas, hermano. Lo más importante, seguro, pe viejo. ¿Sabes que te guasqueas? ¿Necesitas o no? Oye, ese de seguro, para mí es un dolor de cabeza, loco, tú no sabes. Oye, Charlie, lo más importante, ¿quieres pagar tu banco o no? Quiero pagar, pe, es, ¿sí? Es lo que me atormenta. Me tengo del seguro, loco. A ver. Me citan a las 6 de la mañana y ¿sabes a qué no me atienden? Ya. 8 de la noche. Pases, oye, a la tía Carita la han atendido 5 meses después, compadre. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que tengas chamba, ¿sí o no? Es lo que yo quiero, trabajo, ya, loco. Ya, pe, entonces sí, no te compliques, pero hermano. ¿Y tú vas a darme trabajo? Claro, pe, con mi tío, viejo. ¿Cuándo te he fallado? ¿Seguro? ¿Cuándo te he fallado yo? Ya, vamos. Camina nomás, ver, oye, bien, este, mismo, caray, vamos. Apúrate, compadre. ¿En qué estarán metidos estos suitos? ¿En qué trabajo estarán? ¿Cómo estás, querida? Sí, pues... No, es que no hay señal en mi barrio esto del... de sus teléfonos. Tengo que subir a la escalera a hacer malabares para que me escuche. Sí, mi amor. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Ay, ¿sabes qué? Te llamo luego. Sí. Voy a arreglar un problemita que tengo por ahí. ¡Buenos días! ¡Ah, buenos días, doña Empe! ¡Ay, doña Empe! ¿Dónde andas? Ella buscó trabajo, pues, suegrita. Tú sabes que ya no, se me ha acabado la platita y tengo que ir a cachueletas por ahí. Oye, tú, ¿no has cocinado? ¿No has hecho el desayuno? ¿Qué cosa tienes, ah? No, pues, suegrita, ya me he cansado, pues, ya de estar cocinando. Necesito dinero, pues, para pagar algunos gastos de mi hijo. Pero consigue, pues, trabajo, entonces. Pero tú sabes que la situación en el país está grave. ¿Cómo vamos a poder buscar trabajo así? Ahora, con esta crisis, hasta uno se puede volver hasta delincuente. Bueno, la cara ya la tienes, estás en algo, ¿no? Estás en algo. Oye, tampoco no me estoy ofendiendo, pues, Segrita, no me estoy ofendiendo de esa forma, ¿ya? Yo tengo que responsabilizarme, pues, de los gastos de mi hijo y de mi sobrino, ¿ya? Y además, también usted, sus gastitos, eso de sus vanidades, también yo ya no voy a estar soportando, ¿ah? ¿Qué talisura es este? Oye, ¿con quién crees que estás hablando? Toda la vida me gritoneas, ¿qué cosa tienes? No le estoy gritoneando, estoy hablando de buena forma. Ay, yo no sé... ¿Cómo mi hija se ha podido fijar en ti, de verdad? Yo no entiendo. ¿Cómo se ha podido fijar en ti? No. Ya su mamá. Mamá, lo que la más me ha dado no la ha alcanzado. Mira, la zapatero me ha reclamado todo. No ha querido trabajar, mamá, la zapato. Ay, esos imbéciles, mequetrefes son, pues. Pero usted está mandando un sol también. ¿Cómo va a hacer por un sol la renovación completa? También está diciendo desde tantas putas veces, mamá. Claro, ¿cómo? ¿Un sol cómo le vas a mandar, un pues? Un sol le está diciendo y Zapatero le ha dicho 7 soles te voy a cobrar, así ha dicho. Ya, pues, luego le das, pues, no las vas a decirle. Es el zapato de la señora Empe. Y ¿quién Empe? Yo... ¿Qué cosa? ¿A usted la conoce en la Mercado? Ni siquiera la conoce en el Mercado. Esto me ha dicho 7, 14 sería, me ha dicho. No ha querido, la Zapatero no ha querido hacer. Oye, ya me estás cansando, medio ahorita. No me lo grites tampoco, no me lo grites tampoco a mi sobrino, ¿ya? No, tío, tampoco, no, despacio, no, está bien, pero la señora Davis tiene razón, no hay crisis, usted no trabaja también, papá. ¿Cuándo vas a trabajar? Vago también estás en casa, estás toda la vida, la señora nomás está gastando. ¿Cuándo vas a trabajar? ¡Ay, cajón, canque, papá! ¡Date cuenta, pues! ¿Cuándo vas a estar? Y yo también estoy, necesidad tengo, pues, papá. Ay, ¿sabes qué cosa, hijito? Hay cosas en las que estamos... Perfectamente, claro, abajo. ¿Cuándo claro. Va a trabajar, mamá? ¿Tú también no vas a estar así mantenido nomás? ¿No te da vergüenza, papá? ¡Uy, caja el yancanque! ¡La viejita! ¿Cómo se sacrifica la pobre viejita?
su edad no te da vergüenza, ¿no te da? ¿No te contemplas con su edad? Mira cómo está abuelita ya. Oye. Así está trabajando, ¿no? ¿Oye? ¿Te das cuenta? Oye, te estoy hablando. ¿Hasta su ancianidad vas a explotar? ¿Cómo vas a hacer así, mis papá? Oye, ¿quién está vieja para ti? Ay, disculpa, mamá. ¿Quién está vieja acá? No, disculpa, mamá. ¿Cómo estos? Uno de tus sobrinos, tú. O sea, ¿qué cosa yo, ah? Ya, pues, señorita, ya, tranquila, ya vaya a hacer sus cosas nomás. Yo ya voy a solucionar. No, pero también trata mal, pues, acá la señora. Usted está tratando mal, pues, papá. No, no le estoy tratando. ¿En qué momento lo voy a tratar mal? No, la señora a usted está tratando mal, cojudo. O la señora está tratando mal a usted. ¿No te das cuenta? Se está dando cuenta que mi sobrino está viendo estas imágenes. Es mal ejemplo para eso. ¿Cómo me va a gritar de esa forma? ¿Usted cree que no tengo sentimientos? Ya cálmate, tío, ya no lloras, tío. ¿Usted cree que no, tío? No vas a llorar, tío. ¿Usted cree que soy cualquier cosa? Tío, no vas a llorar. ¡Cállense! Ahorita va a venir la Defensoría de Animales y me va a demandar. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe qué? Tú, ve a siquiera cocinar. Y tú, por lo menos, lava la ropa. Porque yo tengo que ir al spa. Al spa. Cuando no tiene sentimientos, por gusto ese. Su hija se ha fijado de mí, en mis sentimientos. Se ha fijado de mi cara. Esta señora se maltratando a nosotros. Cada vez lo mismo, sobrino. No tienes culpa, pues. No tienes culpa. Porque no trabajas, mi pago. Yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar. Sudando. Ya. Ahora sí, sobrina, tranquila. Respira, ya. Vamos a pasar toda esta situación, pues, hijo, vamos a pasar. Ya. Entonces, todo tranquilo, vamos a estar. Ahorita seguramente un trabajito me va a venir y ya vamos a estar felices después. No sabes qué cosa, tío. ¿Qué cosa? Ya me la he dado cuenta, ya. ¿Qué cosa te has dado cuenta? Ya no me la he dado cuenta, ya. ¿Qué cosa te has dado cuenta, hijo? Mucho me estás haciendo sufrir tú acá en la Cusco. No, hijo. No, ¿cómo te haces sufrir? Está pasando. Así está, pues, la situación. Esa señora también me grita. Me dice, chulo, endio. Me dice, yo me voy a ir nomás a mi pueblo. ¿Te vas a ir? No, ¿cómo te vas a ir, pues, hijo? Tienes que quedarte acá. Tienes que terminar de estudiar por lo que estás estudiando. ¿Acaso estoy estudiando? Me has dicho, voy a poner colegio. Nocturna, me has matriculado. Pero así nomás, pues, hijo, vas a estudiar poco a poco, pues. Y tu hijo está estudiando colegio particular, yo, nocturna. Ya, pues ya, tranquilo, ya. Al próximo año, cuando empiece a tener más negocito, ya, alguna cosita haré, pues, para que ya tú también estudies en particular. Todo trabajo nomás a mí, ¿qué cosa? Yo soy tu empleado, soy tu empleado. No. Lava ropa, ay, Manuelito, lava ropa, su calzón de la vieja estoy lavando yo. No, esas cosas no, pues, hijo, no, esa señora me hace renegar, ay. Su medias de tu hijo estoy lavando yo, de usted también, y planchado, y ayer nomás es pantalón también, me voy a ir nomás yo. No, hijo, ya, tranquilo, ya, papá, ya, yo acepto mi responsabilidad. No te he llevado de repente a divertirte, ya, ¿qué te parece si jugamos a Matachola, hijo? Ya. ¿Qué cosa? Matachola, hay que jugar, pues. ¿Vamos a jugar Matachola? Vamos a jugar Matachola. ¿Qué te parece? Tú la chola, yo te mato. No, pues, hijo. Ay, mata chola, pues lo que jugábamos. Yo en mi escuela, yo tenía así una amiga chola, yo mataba yo a la cholita. No, eso no, pues, hijo. ¿Sí, no? Mata chola, para jugar en el poste, se juega así con mata chola. ¿Tú me enseñas? Yo te voy a enseñar, pues, hijo, vamos. ¿Ay, acá para jugar mata chola? Sí, vamos acá en el poste, ahí. La chola, este, güey. No está chola, vamos cambiando.
sen que vamos a trabajar, sobrino. Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo no estos? ¡Ay, qué susto me dieron! ¡Qué barbaridad! Ya, yo me voy. Chao.